Un hombre de 23 años y un menor de edad son las víctimas de un nuevo atentado sicarial en Tuluá. Trabajos de reforestación en cuenca del río Tuluá en Santa Lucía realizó Centro Aguas. Vías de acceso de Santa Lucía, corregimiento agrícola para la región, necesitan ser reparadas. Gobernación del Valle del Cauca se ha llamado a comunidad de los municipios, donde se realizará nuevamente el censo. En deportes, positivo balance entrega la directora del INDER Tuluá en todas las disciplinas deportivas. En Zona Rosa les tenemos los detalles de un matrimonio muy especial, no se los pierdan. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a los cable operadores Glegón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias que no son muy buenas para la ciudad de Tuluá. Con el crimen de dos personas en el barrio La Esperanza, se elevó a 98 el número de homicidios registrados en lo corrido del 2018 en la Villa de Céspedes. Dos personas muertas es el resultado de un ataque sicarial registrado en la noche de este jueves en Tuluá. Los desconocidos acabaron con la vida de Sebastián Villegas Alzate, de 23 años, cuando la víctima se movilizaba en moto en compañía de otra persona, a la altura de la transversal 12 con calle 26B del barrio La Esperanza. La otra persona, lesionada, un menor de 16 años, fue remitida a un centro asistencial de la Villa de Céspedes, donde murió horas más tarde. Es hora de conocer las noticias de nuestro panorama regional en CNC Noticias. Gran cantidad de pólvora fue incautada por las autoridades en el sector de Juanchito. La policía en Cali expresó que el lugar era una fábrica de pólvora negra que representaba riesgo para la comunidad del sector. Encontraron 200 kilos luego de seguir haciendo una mejor inspección. Se logra un hallazgo de 600 kilos en total, los cuales van a ser destruidos gracias a también a la buena coordinación con el municipio de Candelaria, en donde pues con esto vamos a prevenir muchísimos más quemados que se podrían prever para esta Navidad, tanto en el municipio de Candelaria como municipios aledaños como en la ciudad de Cali. Las autoridades lograron, mediante un operativo en coordinación con la alcaldía de Santiago de Cali, que el cuerpo de un ciudadano venezolano asesinado hace 11 días sea sepultado. Como se recordará, el crimen de César Alexis Blanco, de 20 años, se presentó la semana anterior en un concurrido sector de Santiago de Cali, y desde ese entonces su familia, que reside en el barrio Puertas del Sol, esperaba un milagro. De la familia de la víctima se conoció que pertenece a la congregación religiosa Cueva de Adulam. Y esta es una positiva noticia para la región. En un 100% del índice de transparencia fue evaluada la gestión de la gobernación del Valle del Cauca por parte de los entes de control. En el último informe de la Procuraduría General de la Nación, que mide el índice de transparencia activa en los entes obligados, la gobernación del Valle para el periodo 2018 semestre 2 tuvo un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos sobre lo exigido por el Ministerio Público. Este puntaje se logró teniendo en cuenta los criterios diferenciales mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información pública. La Procuraduría General de la Nación tiene un indicador nuevo que mide la transparencia activa en los entes obligados. La transparencia activa es lo que el ciudadano puede encontrar en las páginas web de los organismos. ¿Cómo logramos el cumplimiento del 100 sobre 100 de toda la ley? Un trabajo constante de todas las secretarías con un estándar de publicación, actualizando la página web. Algunos de los criterios medidos fueron los planes de gasto público para cada año fiscal o plan de acción, informe de gestión del año inmediatamente anterior, directorio de servidores públicos, entre otros. Esa es una muy buena meta que está cumpliendo la señora gobernadora, de estar cumpliendo al 100% la ley de transparencia, así honrando su declaratoria de transparencia que firmó al inicio del mandato. En CNC Noticias, nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra.
En estas fiestas yo regalo seguridad vial. Por eso desde la Gobernación del Valle trabajamos sin descanso para que viajes seguro por las vías del departamento. ¿Y vos qué regalo de seguridad vial le vas a dar a tu familia? Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Servicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Los transportadores de la empresa Trastobar entrarían en paro a partir de la fecha por la falta de garantías laborales. Para ampliar esta información, nuestro periodista Rubén Damián Goyes se encuentra a esta hora con los afectados. Rubén, adelante con toda la información. Buenas tardes. Así es, JJ, y me encuentro desde la central de transportes Trastobar, donde al parecer y los conductores de esta empresa van a entrar en un cese de actividades, todo por el alza en la póliza. Y para ampliar esta noticia me encuentro con Diego González, es el propietario de uno de los vehículos de esta empresa. ¿Por qué esta decisión, Diego? Bienvenido a CNS Noticias. Primero, buenos días. A ver, no es decisión que queramos dejar de prestar el servicio. Como es de conocimiento, cada año se nos vence una póliza de seguro contractual y extracontractual, el cual los últimos 3 años hemos venido con un problema de un incremento del más del 100%. Primero estábamos con 843 mil pesos, el año pasado pagamos 1.843.000 y para este año pues nos tomamos que nos cobrarían entre 3.900.000 y 4.200.000 pesos. Entonces, pues, dado el caso de que no tenemos un respaldo de la administración municipal, porque la informalidad incrementó casi un 100% a lo que veníamos en años anteriores, pues el negocio no es rentable y el valor de las pólizas es inasequible. Y también aprovechar el momento pues para pedirle disculpas a la comunidad, porque no es... es problema de nosotros solamente, y decirle que esperamos el respaldo de ellos,
de la misma comunidad, porque queremos seguir prestando el servicio. Es decir, ¿ustedes estarían trabajando hoy hasta qué horas? La póliza que tienen actualmente, ¿qué les permite, qué circuito les permite hacer en la ciudad de Tuluá? A ver, le explico algo. Tenemos un conocimiento que la póliza culminaría hoy a las 4 de la tarde. Entonces, por ende, creo que los despachos serían por ahí hasta la 1:30, 2 de la tarde máximo, porque en adelante tendríamos que tener los vehículos sin pasajeros. No quiere decir que no podamos circular, pero sin pasajeros a las 4 de un minuto, porque de ahí en adelante la aseguradora CBS no nos cubriría en caso de un accidente. Entonces, por eso vamos tomando la necesidad de ir informando a través de los medios de que prestaríamos el servicio tipo 3:30 nomás. ¿Cuál es la posible solución a esta situación? A ver, nosotros hicimos unas cotizaciones con otras entidades aseguradoras, pero ellos nos expresan de que esos trámites son muy largos, no es de un día para otro donde ellos nos dan una respuesta. Lógicamente eso lleva un estudio de accidentalidad en la empresa, de accidentalidad en el municipio, y pues ellos son los que toman el valor a ofrecernos en este momento, digamos, la única empresa es CBS, que es la que nos está ofreciendo la empresa, pero nos negamos porque es que no tenemos la capacidad para pagar ese valor, y no hay unas garantías que nos digan, bueno, ustedes van a incrementar sus ingresos para poder seguir operando, ¿sí? ¿Cuántos vehículos están prestando el servicio público en Tuluá? A ver, hablo en Trastobar, somos 23 vehículos, estamos activos prestando el servicio por la ruta de Nariño, la ruta 2, y para la ruta 3, donde más estamos con frecuencia. La ruta 4, que es la de Agua Clara, pues ha tenido un déficit de vehículos porque no alcanzamos a operar hasta allá, pero pues queremos de todo corazón sentir el apoyo de la comunidad, que es a la que día a día transportamos. ¿Ustedes van a hacer acercamientos precisamente a autoridades municipales y departamentales para lograr llegar a un acuerdo y mirar si esta póliza se puede rebajar de costo? Rubén, esta mañana estuvimos buscando al secretario de tránsito, el coronel Javier Martínez, y él no se encuentra en sus labores hasta el miércoles, o sea que no hay solución por parte de ellos. Ya hablamos con el personero del municipio y pues él dice que es una preocupación dejar el municipio sin transporte, porque ese es el segundo servicio básico a nivel nacional. ¿Sí? Es lo que nos de pronto nos deprime en este momento, de que dejar de prestarle el servicio es que incremente más la modalidad informal y legal, que es la que nos ha venido azotando. Para cuando podamos retomar los servicios, no sé por qué, a qué lleguemos a este punto, si seguir operando con la empresa que estamos actualmente, o de pronto llegue una nueva empresa, o no sé hasta dónde, qué tal punto lleguemos. Lo que sí necesitamos es que la secretaría o el alcalde nos dé una solución pronta para poder seguirle sirviendo a la comunidad. Diego, muchas gracias por estar en CNC Noticias. A ustedes, muy amables por su entrevista, y vuelvo y les pido excusas a la comunidad en tal. Es la información que se presenta a esta hora en el municipio de Tuluá, desde la central de transportes Transtobar, ubicada en el municipio de Tuluá, a la altura del barrio Azuagrín Farfán. Esta es la información entonces, JJ, de última hora. Continúe usted con más información en estudio en CNC Noticias. Gracias por preferir CNC Noticias. Centro Aguas, en su trabajo ambiental, desarrolló una jornada de reforestación en la cuenca del río Tuluá, a la altura del corregimiento de Santa Lucía. El trabajo adelantado por Centro Aguas fue en el predio La Siberia, en la quebrada Yegua, zona rural de Tuluá. Básicamente lo que estamos haciendo, lo que Centro Aguas venía haciendo en este año, es un proyecto de reforestación a la altura, en la cuenca del río Tuluá, a la altura del corregimiento de Santa Lucía, particularmente el predio La Siberia. El proyecto, el alcance del proyecto es la reforestación de 6 hectáreas, que incluye el correspondiente aislamiento pues a 4 hilos para proteger los árboles que se siembran. Estamos sembrando alrededor de 3.750 árboles de diferentes especies, entre ellas, por ejemplo, cedro rosado, cedro negro, roble, alisos, entre otras, todo con la finalidad de contribuir a la conservación del recurso hídrico, teniendo en cuenta que este predio en particular pues tiene unos afluentes que alimentan a su vez la quebrada Las Yeguas, que es afluente del río Tuluá.
Centro Aguas trabaja en pro de la recuperación y preservación de las fuentes hídricas mediante aumento en la cobertura vegetal y recuperación de áreas degradadas. Con este tipo de actividades, Centro Aguas pues ratifica su compromiso por el aporte a la conservación de la cuenca de los ríos Tuluá y Morales. Cabe resaltar también que el proyecto no termina con la instalación o con el establecimiento como tal en físico de la reforestación, sino que hay un proceso posterior que tiene que ver con el mantenimiento. Nosotros hacemos un acompañamiento por 2 a 3 años, donde se hace la correspondiente fertilización y las actividades adicionales que se necesiten para garantizar pues, que los árboles se desarrollen satisfactoriamente. Esta es una actividad más sumada a otras que Centro Aguas viene realizando años atrás, de manera continua, todo en pro de contribuir pues, con la conservación de las cuencas de los ríos Tuluá y Morales y o especialmente pues, del recurso hídrico como tal. Centro Aguas ratifica su compromiso socioambiental. El corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá y agrícola por excelencia, requiere que sus vías sean reparadas, así lo dio a conocer uno de sus moradores. Especialmente las vías de penetración que están en demasiado estado, pues muy malas, muy malas. Eso sería uno de los problemas más graves que hay aquí. Falta de infraestructura también, vivienda. ¿Qué más le digo? No, agua potable estamos bien. En todos los servicios básicos estamos bien, gracias a Dios. La comunidad del corregimiento de Santa Lucía espera que las soluciones a estas problemáticas sean estudiadas por los gobiernos municipal y departamental. Señor alcalde, estamos pues diciéndole que por favor nos preste más atención a las vías porque están en demasiado estado, están muy malas, muy malas, muy malas. Entonces eso sería como lo primordial para la comunidad. El corregimiento de Santa Lucía, un referente en el sector agrícola para la región del centro y norte del departamento. Desde la gobernación del Valle del Cauca se le hace un llamado a toda la comunidad para realizar nuevamente el censo. La directora de Hacienda y Finanzas del departamento explicó las consecuencias de no realizar este proceso. Un llamado a la comunidad de los 15 municipios que reportaron una drástica reducción de la población en el censo hizo el gobierno del Valle ante la escasa asistencia a los puntos instalados por el DANE. Estamos en época de Navidad, que estamos en época de vacaciones, de regocijo, pero la verdad es que estamos muy preocupados porque la comunidad no está acudiendo al llamado de censarse. Tenemos en el Valle del Cauca a cerca de 800.000 personas que no se censaron y la verdad es que hemos dispuesto en Cali 12 puntos de toma de información donde están los censistas del DANE. En los 15 municipios del Valle del Cauca tenemos a funcionarios del DANE haciendo los censos y la gente no ha respondido de la mejor manera. Es importante recordarle a todos los vallecaucanos que si nosotros disminuimos en población vamos a ser el único departamento del país que está disminuyendo en población y por lo tanto los recursos del Sistema General de Participaciones se van a disminuir. Con eso se busca evitar la afectación de las finanzas en las entidades territoriales más vulnerables del departamento, que son los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta. Si los datos del DANE se quedan como están, pues los únicos que se van a perjudicar son los sectores vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 del departamento, quienes van a ver que en el transcurso de los próximos años los recursos del Sistema General de Participaciones para los subsidios de la población más vulnerable se van a ver afectados. La funcionaria dio a conocer la línea telefónica de atención a la comunidad para entregar de primera mano los detalles de este censo. La Gobernación del Valle tiene una línea telefónica de asistencia a las personas que no hayan sido censadas. Pueden llamar al 620-0200. Allí vamos a tener a unas personas con toda la información de los puntos de censo, con toda la información y las dudas que ustedes tengan para que asistan. Ahí hay personal capacitado que les va a explicar muy bien para qué es el censo. Aparte de la capital vallecaucana, se realiza el proceso de censo en los municipios de Pradera, Sevilla, Anserma Nuevo, Cartago, Caicedonia, Toro, Obando, El Cairo, La Victoria, Trujillo, La Unión, El Águila, Restrepo, Argelia y Buenaventura. Este censo se llevará a cabo hasta el próximo 22 de diciembre. En CNC Noticias les presentamos la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá. Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Se acerca este año 2018 a su final
y es época en que nos invita a reflexionar sobre lo actuado. Para la Cámara de Comercio de Tuluá ha sido altamente gratificante las acciones que en favor de los empresarios hemos realizado durante este año, y somos conscientes del impacto favorable que estas acciones han tenido sobre todos los empresarios beneficiarios. Hemos logrado que cerca de 300 emprendedores se acerquen a nuestra Cámara de Comercio a un programa que llamamos Accede, mediante el cual les comunicamos las claves de gestión para una empresa rentable y duradera. Esas 300 personas hoy han iniciado entonces su proceso de formalización empresarial. También un poco más de 300 empresas ya constituidas han pasado por nuestra escuela de formación empresarial, mediante la cual entregamos o comunicamos 5 herramientas básicas gerenciales que permiten a estas empresas empezar a tener nociones claras de planificación de los negocios, de crecimiento continuo. También en nuestro programa Crece, que es el programa de crecimiento y consolidación empresarial, un poco más de 40 empresarios lograron este año formular un sólido plan de negocios que les ha permitido incluso crecer a ritmos más que proporcionales que las empresas del sector al cual pertenecen. De igual manera, pudimos lograr que una muy buena cantidad de empresarios nuestros participaran en ferias y eventos temáticos. Hicimos giras y además misiones empresariales hacia las ferias temáticas en Corferias Bogotá, que permitieron que muchos de nuestros empresarios lograran insertarse en mercados del nivel nacional, incluso algunos de ellos con perspectiva exportadora. La prueba de ello es Alimentec, la feria más importante de producción y comercialización de alimentos a nivel nacional, en la cual 5 empresarios nuestros hoy hacen parte de las empresas que comercializan a otros grandes compradores en el país. De igual manera, logramos hacer una versión más de la Feria Agroindustrial del Centro del Valle del Cauca. En esta feria, cerca de 169 productores agropecuarios de nuestra región participaron en rueda de negocios con cerca de 15 grandes compradores del país. Y en esa rueda de negocios logramos que se cerraran transacciones por cerca de 1.550 millones de pesos, además de las ventas que se hicieron en los stands, superando los 150 millones de pesos en los 2 días de exposición. Así pues que nos complace mucho a todos los empleados y directivos de la Cámara de Comercio generar impactos altamente favorables en nuestra región. Hemos logrado también, en convenios con las alcaldías de nuestra jurisdicción, desarrollar procesos importantes. Acompañamos a Bugalagrande en la proyección de su nuevo plan de ordenamiento territorial, lo mismo que en Zarzal, que también está empezando a hacer ese proceso, pero también los acompañamos en sus diferentes actividades, las ferias y actividades empresariales que desarrollan cada uno de nuestros municipios. Por eso, 2018, ratifico, fue un año importante para la Cámara de Comercio de Tuluá, para los empresarios de nuestra región, y nos proyectamos para 2019 con mucha mayor determinación a seguir descentralizando y desconcentrando nuestra gestión como Cámara de Comercio, y además invitar a todos los empresarios a que hagan parte de todos y cada uno de estos programas. Deseamos pues para todos los empresarios y para toda la población del centro del Valle del Cauca una Navidad en paz, una Navidad en familia, que sea el espacio maravilloso en el cual nos abrazamos fraternamente, y que 2019 sea un año lleno de retos, un año lleno de buenas realizaciones, pero sobre todo un año en el que el Creador nos abrace con sus bendiciones. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Navi.
Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, Panela el Trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. Es pura vida. Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144. Y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en Moderna instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Continuamos con más noticias y, por supuesto, hablando de la Navidad. En la familia Lozano Manzano hay un principio para orar la novena de aguinaldo, que quienes asisten lo hagan con fe y no movidos por los detalles materiales. Ellos rezan las novenas alrededor de un majestuoso pesebre en el corregimiento de Nariño. Por más de 20 años la tradición de unirse en familia y amigos en el corregimiento de Nariño, a la altura de la finca del Milagro, es todo un acontecimiento no solo espiritual, sino de fraternidad para la familia Lozano Manzano. Esta tradición está desde que mi mamá hizo la primera comunión. Nunca lo dejó de hacer ella y nosotros, y yo como el hijo, nunca lo he dejado de hacer. Es la tradición que, y espero que mis hijas no la dejen de hacer. Mis hijas lo hacen en su casa, bueno, en su casa. La idea de esta familia es que el rezo de la novena sea movido por la fe y no por lo material. Yo ya llevo varios ratos de venir. El pesebre es una tradición que ya lleva varios años en esta familia. Es muy lindo, el que lo hace se dedica muchísimo, da todo su empeño. La verdad es que pues yo pienso que todos deberían venir a verlo, ya que
es único. Y nada, se invita a que sigan con esa tradición, ya que es algo que no deberíamos perder, enseñarle a los niños esa tradición tan linda, compartir en familia con los amigos. Sí, pues yo invitaría a la gente que viniera a rezar, ya que es muy lindo. La verdad es una tradición muy bonita, que muchas familias no deberían de perder y deberíamos de hacer todos los años. El pesebre está muy bonito para que lo vengan a ver, a visitar. Este majestuoso pesebre que fue elaborado y diseñado por su propietario en un mes, brilla con luz propia y no pierde cada detalle. Este pesebre tiene todos los pasos más importantes del nacimiento de Jesús, desde la anunciación hasta la huida. O sea, está desde la anunciación, el primer sueño de Jesús, porque Jesús, José no creía en María, y entonces vino el ángel a decirle que era cierto que María había sido escogida para ser la madre de Dios. Está la visita de María a la prima Santa Isabel. Está el empadronamiento, razón por la cual, siendo que José y María vivían en Nazaret, se fueron a Belén, y el niño nace en Belén por el empadronamiento. La novena de Aguinaldo, liderada por la familia Lozano Manzano, va de tradición en tradición, buscando que las mismas no pasen a un segundo plano. Tulueñas, tulueños, soy William Peñas Abogal. Los invito al gran ágape espiritual este 31 de diciembre en la Santa Cruz del Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones recibidas en el 2018. Pediremos por la gloria y las bendiciones del año 2019. Pediremos de manera especial por nuestros hermanos los venezolanos, por nuestro país, por nuestra ciudad. Los espero. La Asamblea del Valle del Cauca destacó la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, así como su cumplimiento durante el año 2018. Felicitaciones. La mayoría de los diputados del Valle del Cauca destacaron que durante el 2018 el gobierno departamental ha cumplido con la ejecución de las obras, planes y proyectos para los vallecaucanos. Muchas obras, mucha inversión, la buena imagen, el hecho de que el departamento está ocupando el primer lugar en desempeño fiscal, estamos en categoría especial, son muchas las obras que ha hecho en torno a lo social, las vías, las obras de infraestructura. Creo que ha sido un año exitoso para la señora gobernadora. En la Asamblea Departamental son más de 100 ordenanzas ya aprobadas, presentadas por la señora gobernadora. Me siento satisfecha a estar trabajando con una persona como la doctora Dilian Francisca, una mujer comprometida, una mujer que, me atrevo a decir, vamos a lograr entregar en el próximo año un 100% en todos los municipios, los compromisos a hoy. Gracias a Dios se está cumpliendo la meta. La Duma Departamental ha estudiado los proyectos que le han permitido a la región mejorar la competitividad. La ejecución de los presupuestos que hemos aprobado como Asamblea Departamental, de tal manera que en general podemos hablar de un excelente balance, un balance muy positivo por parte del Gobierno Departamental y la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. En materia de proyectos y en el cumplimiento de su plan de desarrollo, la señora gobernadora está en un cumplimiento supremamente grande, y eso conlleva a mejorar la calidad de vida de todos los vallecaucanos. De esta forma se ratifica que se debe seguir generando confianza entre la ciudadanía frente a la gestión desarrollada, mostrando el adecuado y eficiente manejo de los recursos públicos. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 0.94% y se vende a 3.246 pesos con 86 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 57 centavos. El precio del café bajó 0.78% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 70 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.55 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.12% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.739 pesos con 98 centavos. Y así concluimos nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa.
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Uno, va a haber 5.000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7.000 hombres del ejército, que es el Plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura, y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acuden personas en el Valle del Cauca. Y además vamos a realizar 45 puntos en los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la policía de carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y pues por supuesto el ejército generando medidas de prevención. Vamos a tener 400 unidades de la Policía Nacional en las carreteras y 55 agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, además de los cuerpos operativos de cada uno de los organismos de tránsito municipales que existen en el Valle del Cauca. Pero además de eso, también vamos a tener un acompañamiento permanente de 7.000 hombres del ejército que nos van a estar cuidando las vías. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Ahora les presentamos la más completa información deportiva. Los deportistas tuleños han dejado el nombre de la Villa de Céspedes en alto en las diferentes competencias en las que participan. Es por eso que la directora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación del Corazón del Valle entregó un balance de lo que fue este año para todos los deportistas del Corazón del Valle. La funcionaria resaltó la ampliación de los diferentes programas del INDER vinculando a niños, jóvenes y adultos. Estamos muy contentos porque hemos aumentado en presencia, estamos cada vez en más partes de la comunidad que nos interesa mucho y sobre todo que tenemos más niños, adultos, señoras de todas las edades en los diferentes programas. Nuestra misión es generar actividad física y deporte en la ciudad y cuando tenemos un balance positivo, cuando tenemos mucha más gente en los diferentes programas, eso nos lanza un parte de tranquilidad y seguridad porque vamos por buen camino. Estamos cumpliéndole a todos nuestros grupos poblacionales nuestras diferentes actividades y lo mejor es que están compartiendo con nosotros masivamente. Además resaltó la obra rehabilitación del Estadio 12 de Octubre que ha permitido que los tulueños vivan una fiesta del fútbol en cada compromiso de Cortuluá.
equipo pudimos sacar adelante el tema del estadio. Es una obra que ha gratificado enormemente a la comunidad tulueña porque está acompañando masivamente, ya disfruta mucho el fútbol, están ver el estadio lleno es una sensación que hacía otros años atrás no se veía y lo vemos como actualmente está viendo. Estamos terminando el arreglo de la pista de patinaje, que era una necesidad muy sentida, muchos patinadores, incluso de talla mundial ha dado esta pista y podemos cumplirle este año por voluntad del señor alcalde terminándola. Ahorita justo estamos, empezamos otra obra contrarreloj, que es la modernización de los camerinos o de las habitaciones que hay en el Coliseo Benicio Echeverri, porque siempre son lugares que nos sirven de concentración para nuestras propias disciplinas y ya estaban muy deteriorados. Es una obra que está empezando, que esperamos terminar próximamente. Entonces fue un año de un balance muy positivo, los programas con mayor gente, los escenarios deportivos en mejores condiciones. En la sección deportiva queremos resaltar a la judoka Tiffany Murillo, quien lleva 3 años en el judo. A su corta edad se ha podido destacar en varias competencias. Veamos. La tulueña Tiffany Murillo, de 13 años, explicó por qué decidió practicar esta disciplina deportiva. Porque desde el primer día que lo vine a entrenar me gustó mucho y ahí seguí. Bueno, precisamente, ¿qué te llamó la atención del judo? ¿Por qué decidiste entrar? Pues, como al principio no sabía nada y pues veía que hacían esas caídas y las inmovilizaciones, entonces me quedó gustando mucho y pues, por eso. ¿Qué has aprendido del judo? Que no hay que rendirse y hay que seguir adelante, hay que salir adelante. Tiffany Murillo a sus 13 años representa a la Villa de Céspedes en la categoría sub-15, logrando varios resultados este 2018. Fue una expectativa muy buena porque fue mi primer campeonato nacional, quedé tercera con medalla de bronce y por equipos de plata. Y departamental también quedé tercera y por equipos también medalla de bronce. Son varios los objetivos de la deportista en esta disciplina. Quedar campeona en todo. Juegos departamentales, campeonato nacional y poder ir a Selección Colombia. Estamos entrenando muy duro a doble jornada. Por la mañana estamos trabajando trabajo de músculo y por la tarde proyección, pues hacer combates y todo. Tiffany Murillo, promesa del judo de Tuluá para el mundo. Este fin de semana culminaron los Juegos Comunales 2018. Uno de los coordinadores de este evento entregó un balance positivo. Después de 4 años se volvió a realizar en la Villa de Céspedes los Juegos Comunales, evento deportivo que contó con una masiva participación de todos los tulueños. Los Juegos Comunales concluyeron el día de ayer, 20 de diciembre. Muy buena aceptación por el pueblo tulueño, la comunidad participó demasiado. Tenemos un promedio de 750 personas inscritas en todos los deportes, balance general exitoso, no tuvimos inconvenientes logísticos, de peleas, en los campos, en los escenarios, nada, todo muy bueno. Tejo, billar, baloncesto, fútbol y voleibol fueron algunas de las disciplinas deportivas. Se cumplió con la expectativa, tuvimos 46 barrios participando en todas las disciplinas. 25 de ellos eran de fútbol de salón masculino, 12 de fútbol de salón femenino, 6 barrios participando por baloncesto, 6 por voleibol, más o menos unas 70-80 personas jugando sapo, tejo y billar. Esas competencias se desarrollaron en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. La idea primordial de nosotros era no utilizar el Coliseo de Alameda, Buenos Aires y Benicio Echeverri porque son los mismos de siempre, queríamos estar dentro de la comunidad en los sectores donde no estábamos llegando en los últimos años con Juegos Comunales, que hace 4 años no se hacían. Entonces, sí, eso fue, tuvimos inconveniente con algunos barrios, era porque de pronto la iluminación no servía, pero la mayoría de las canchas que pudimos utilizar, las utilizamos. Esperamos la ayuda pues de la alcaldía municipal y la gestión de la directora Carol René Verón para que el otro año los volvamos a hacer. La iniciativa de combatir la violencia por medio de un torneo de fútbol concluyó con éxito en la ciudad de Cali. Torneo ideado por Javier Fernández. Se espera se extienda a otras ciudades del Valle del Cauca. La integración fue el mejor resultado del torneo por la paz y la convivencia Tú Tranquilo. Se han logrado disminuir, ya los muchachos están trabajando con objetivos comunes, se están sintiendo más útiles para la sociedad, se hacen parte de ella, con el tema de tratamiento integral de las pandillas que llevamos también con la alcaldía de Cali.
Este campeonato, tú tranquilo, ha marcado una diferencia importante. Entonces podemos ver a todas las barras de los diferentes barrios de la comuna 13, 14, 15, 18, 20 y 21 integrados con un objetivo, y eso es importante, pienso que lo hemos logrado. Esta competencia, que buscaba la integración y mejorar conductas de convivencia ciudadana entre las comunidades del departamento del Valle del Cauca, concluyó con éxito en Santiago de Cali. Hace 4 meses estoy vinculando en el grupo. Muchachos, los invito a que metan a este grupo, jóvenes, para que vean que esto sí se puede quitar las barreras invisibles y ciertos unidos, con un Colombia mejor, equipo. La estrategia de la policía en nuestra comuna nos ha favorecido mucho, porque realmente ya no se ven los muchachos por ahí en las esquinas ni fumando ni haciendo bobaditas, sino que ahora ya todo el mundo estaba concentrado en una sola cosa. Ahora ya todo el mundo estaba pensando en estudiar, ya todos están jugando fútbol, ya la gente está pensando en otras cosas en vez de estar vendiendo vicio o estar buscando problemas por ahí sin necesidad. Esta iniciativa de Javier Fernández para combatir la violencia finalizó con un encuentro futbolístico en el Estadio Pascual Guerrero. Para mí es un inmenso placer poder estar aquí disfrutando de la final de un torneo, de una idea que hicimos en compañía de la policía y sobre todo de la Policía Metropolitana de Cali. Así que tú tranquilo. Lo que se buscó siempre fue unir a aquellas pandillas, por llamarlo de alguna manera, que están peleando permanentemente, buscar el fútbol como una excusa simplemente para decirles que la vida no se compone solamente de eso, sino que se compone de cosas buenas, y unirlos aquí, poderlos poder buscar que ellos encuentren un camino diferente al que infortunadamente están transitando, y yo creo que lo hemos logrado, y esto no debe quedarse aquí, tiene que continuar. El torneo Tú Tranquilo se espera se extienda a otras ciudades del Valle del Cauca. Y así concluimos nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Curuba la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. De esta botella hoy me bebí. Los Inquietos del Vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros 2 días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Y tiro pa' Jamaica. Y muchos más. Esto es diciembre. Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. No olvides que una imprudencia en la vía puede acabar con tu vida. Respeta siempre las normas de tránsito y nunca conduzcas en estado de embriaguez. Recuerda que la seguridad vial está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón.
Tulueñas, tulueños, soy William Peña Sabogal. Los invito al gran ágape espiritual este 31 de diciembre en la Santa Cruz del Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones recibidas en el 2018. Pediremos por la gloria y las bendiciones del año 2019. Pediremos de manera especial por nuestros hermanos los venezolanos, por nuestro país, por nuestra ciudad. Los espero. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Bienvenidos a Zona Rosa. Jesús Emilio Velázquez, reconocido ex sacerdote de Tuluá, contrajo matrimonio y CNC Noticias le acompañó en este momento tan importante de su vida. Veamos. Me entrego a ti como tu esposo. Te acepto y te recibo como mi esposo. Me entrego a ti como tu esposo y te acepto y te recibo como mi esposo. El matrimonio es un sacramento que une indisolublemente a un hombre y una mujer y por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la Iglesia. Ese paso importante lo dieron Jesús Emilio Velázquez y su esposa Diana Lorena Marmolejo. La verdad, muy contento, una decisión muy bonita que se pensó durante mucho tiempo, que se oró mucho, que se le pidió mucho a Dios que nos iluminara, que nos acompañara, y de verdad que hemos visto esa obra de Dios en nosotros y hoy le agradecemos a Él la posibilidad de habernos dado su bendición. La felicidad completa. Dios me regaló un gran hombre. Dios nos premió al encontrarnos, considero yo, porque mi vida está escrita hasta el día antes de que lo conocí y el día después de que lo conocí. Lo amo inmensamente y tenemos un proyecto de vida de aquí en adelante, empezar a construir. Yo creo que es el primer día del resto de nuestras vidas y un día le dije, vamos a escribir nuestro felices por siempre. En esa historia de amor que comienza a escribirse, varios fueron los testigos de la felicidad que les embarca. Felicidades, decisiones importantes que toman en la vida, decisiones a futuro, y eso hace que la madurez con la que afrontan este matrimonio los va a llevar a grandes cosas y estarán llenos de bendiciones, estarán llenos de su espiritualidad, acompañándole para que el Señor y la Virgen los acompañen siempre en este matrimonio. Jesús Emilio, Dianita, deseamos lo mejor. Lo primero de todo, que haya siempre comprensión, que haya un diálogo permanente y que el perdón, la solidaridad, la amistad entre ustedes dos como pareja sean los pilares fundamentales para el éxito y la unión de este matrimonio tan hermoso. Ustedes son seres humanos maravillosos que merecen lo mejor y les damos de todo corazón nuestros mejores deseos para que la vida sea saludable, feliz y próspera. Para Jesús Emilio y Diana Lorena, que el matrimonio es una delicia. Realmente es muy esperanzador uno pensar que llega a la casa y encontrar a sus seres queridos, sobre todo a su esposa, que llega uno y encuentra ya la alegría del hogar, con quien departir todas las cosas que le han pasado en el día, planear el futuro,
encontrarse con los hijos. Eso de que el matrimonio es duro y es una cuesta arriba es un decir de mucha gente. Nosotros, Sandy y yo, llevamos 27 años de casados y yo puedo decir que eso es una delicia, de las mejores experiencias que hay en la vida. Los invito a que la vivan así, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Eso es vivir. Se nos creció la familia y entonces pues yo estoy muy feliz por ambos porque ellos han sido un apoyo y ellos se aman mucho y se merecen lo mejor. Felicitaciones y los amo mucho. Que siempre sean felices, que no se dejen llevar por la tristeza ni por la... ni porque no se nieguen nunca, que todo lo pueden lograr si están juntos. Nunca, nunca se separen jamás. Casi siempre van a ser una pareja muy bonita. Una unión a prueba de todo, llena de ilusiones y sueños, en la que se espera, como dice la primera carta de Corintios capítulo 13, que el amor entre ellos nunca deje de existir. Julio Andrés, artista del Eje Cafetero, promociona su más reciente éxito musical Parrandero para esta época del año. Por esta época salen a relucir los más éxitos parranderos propios del mes de diciembre, y este es el caso del artista Julio Andrés, quien promociona su más reciente éxito musical, denominado Me Saborea la Suegra. Bueno, esta canción cuenta como una historia bien particular de un personaje que se casa, y en la noche de su boda, digamos, se hizo una fiesta así bien interesante, pasaron muy bueno, muchos invitados, y nadie se quiso ir, se acostaron donde había, pues camas, cuartos, y resulta que se acabaron las camas, y quedó una donde acostaron al personaje que se casó y lo acostaron con su suegra. Ella estaba un poquito triste, aburrida, porque se le casó la hija y los acostaron juntos. Y bueno, digamos, en el tema de la noche, ya avanzada la noche, durmiendo los dos, él dijo: estoy de luna de miel. Y pues pasó lo que tenía que pasar, pero con la suegra. Y al final se complicaron las cosas tanto que la suegra y la hija tuvieron día hijo del mismo personaje. El artista procedente del Eje Cafetero tiene una gran trayectoria en la música. Bueno, yo vengo haciendo música popular desde el año 2008, donde tuve la oportunidad de grabar mi primera canción que se llama Me Pusiste a Perder. Luego vino una canción que se llama Vivan y Dejen Vivir, que de pronto fue mucho más conocida, digamos, por esta zona del Valle del Cauca. Tuve la oportunidad de hacer diferentes colaboraciones, digamos, a lo largo de este tiempo. Algunas canciones con Luisito Muñoz, con Dora Livia, Argemiro Jaramillo, el dueto Buritica y otros proyectos, hasta terminar con esta canción que se llama Me Saboreé la Suegra. Solo resta que su éxito musical tenga gran acogida entre los centrovallecaucanos. Desperté a la medianoche al sentir un cuerpo junto a mí, creyendo que era mi esposa, le quité todo y me resolví. Pasaron todas las cosas que ustedes puedan imaginar, y al sentirme satisfecho, ahí me dormí sin aliento ya. Y el coro: ¿y qué pasó? Cuéntenos más, que nos queremos enterar. ¿Y qué pasó? Cuéntenos más, que nos queremos enterar. ¡Sí, señor! Este viernes termina la novena de la Alcaldía Municipal en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Aquí está la invitación. La novena de aguinaldos de la Administración Municipal, liderada por la gestora social Luz Elena Londoño, finaliza este viernes 21 de diciembre a partir de las 5:30 de la tarde en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Hoy es la última novena, está a cargo de la Alcaldía Municipal. Vienen con shows, con cantantes, con artistas, con rifas. Mejor dicho, va a estar espectacular. ¿Quiénes podrán participar? Todos los niños de Tuluá. La entrada es libre, como siempre se hace en Bicentenario Plaza. Y todos aquí los esperamos desde las 5:30 de la tarde. El espectáculo navideño para toda la familia se realizará en el segundo piso del centro comercial. Porque el centro comercial es el acopio de todas las familias tulueñas. Entonces, aquí hemos venido desarrollando todas las novenas en las cuales han participado todos nuestros comerciantes. Cada día un pasillo ha dado felicidad a los niños tulueños con rifas, con regalos, con dulces, con helados. Entonces, por ende, pues la última tiene que ser pues con el sello de oro. El balance de la novena del Bicentenario Plaza ha sido satisfactorio. Maravilloso, mucha acogida. Los niños desde muy temprano están aquí esperando la novena, esperando las rifas, esperando los helados, cantando los villancicos en unión con su familia. Ha sido maravilloso. ¿Y ha sido buena la participación por parte de los? Mucha, mucho, mucho. Cada día iban incrementando más y más y más. Entonces la participación ha sido excelente. El gran cierre de novenas contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle, música parrandera, animación y juegos de luces. No se lo pierda. Seguimos presentando más saludos navideños de nuestros televidentes en CNC Noticias. Veamos.
un mensaje muy especial para toda la teleaudiencia de CNC. Quiero recordarles que en este tiempo se celebra un acontecimiento muy importante y es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y quiero invitarles para que abran sus corazones y permita que Jesús nazca en su corazón, entre a su vida, entre a su hogar y traiga bendición, traiga amor y traiga reconciliación y restauración a cada hogar y a cada esfera de nuestra sociedad. Que Dios los bendiga. Un mensaje para los televidentes de CNC, un mensaje cariñoso de Navidad. Y pedirle a las familias, a los padres de familia, que no dejen acabar las tradiciones navideñas. Son tradiciones que nuestros padres nos dieron hace muchos años y que no podemos dejarlas acabar. Esos son los valores que debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pues para todos ustedes los que nos escuchan, una feliz Navidad. Dispongan su corazón para que Jesucristo nazca en él. Con buenas obras, abajen el orgullo, la envidia, todo aquello que nos distancia, rellenen con buenas obras esos huequitos que hay en el caminar, y si el camino está torcido, a rectificarlo. Para todos ustedes, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Navidad es el acontecimiento del nacimiento de Jesús, de la encarnación. Es el medio por el cual nuestro Dios, el Padre, que nos ama desde antes de la creación, nos ha dado la oportunidad a nosotros de vivir de nuevo en la plenitud, de tener vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Navidad es la oportunidad que tenemos nosotros también en nuestros hogares, en nuestras familias, de renacer en el amor, de dejar los conflictos, de llamar al diálogo, de bendecir. Navidad es un nuevo nacimiento. Pues que esta época de Navidad sea un nuevo nacimiento para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como familia, pero también como personas que nos preocupamos por vivir dentro de una sociedad, practicando la paz, el amor y la misericordia. Que el Señor los bendiga y que el niño Jesús del pesebre derrame muchas gracias y bendiciones sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre nuestras familias. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, un saludo a todos los televidentes del canal CNC. Les habla Jennifer Yepes, directora de la Fundación Bálsamo de Amor, y les invito a que en esta Navidad apoyen la gestión que se está realizando en nuestra fundación, porque bienaventurado es el que piensa en el pobre. Muchísimas gracias y sigan conectados con su canal CNC. El próximo 24 de diciembre usted podrá apreciar la primera parte del especial de Navidad de Teluro Producciones, que también se emitirá el 31 de diciembre. Este 24 de diciembre usted podrá disfrutar en el calor de su hogar de la más variada programación musical para este fin de año con grandes artistas invitados. Son 10 las estrellas invitadas a este gran especial de Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata: Fernando Burbano, Los Inquietos del Vallenato, Luisito Muñoz, PM, Chocolo y los de la Risa, Argemiro Jaramillo, John Jairo Pérez, Juan Carlos El Andariego, Doctor Velázquez, Luis Miguel Fuentes y muchos más. No se lo pierda este 24 y 31 de diciembre a partir de las 8 de la noche a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y canal 99 de Telecable. Es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctuluá.tv. Hasta la próxima.